Lo encontraron perjudicado por la Endesa, por el río. Y entonces, por eso aquí nosotros no podíamos hacer ni huerta, porque por la humedad baja el río, se seca. Antes, cuando subía el río, teníamos harta humedad aquí. Y hacíamos huertas, sembrábamos cualquier papa así, cosechábamos. Y ahora, con la bajada del río, ya la humedad no sube para acá del río. Porque aquí nacimos, criamos los abuelos, los bisabuelos. ¿Qué dijeron los bisabuelos? Nunca cortaron árbol ellos. Nunca sacaban agua del río para tomar. Había vertiente por acá y por allá, teníamos agua, nacía de la tierra. Eso lo tomábamos. Había frutales aquí, nativos. Y ahora, ¿por qué estamos así? Estamos cada día más pobres y tenemos más edad. Y así siguen haciendo represas. Y después el río se va a secar. Los empresarios aquí nos vienen a decir, a colocar una prestación. Nosotros no hablan con nosotros para construir la represa. No le piden permiso a nadie. Ellos no ven ningún artículo del pueblo originario. No se respeta. Yo no tenía casa porque yo no me puse socia a la Endesa. Y luz tampoco no tengo, porque no fui socia. Nosotros tenemos tres hermanos, no tenemos luz, y un hermano. Los demás que apoyaron, todos tienen luz. Yo le dije, el pote vamos a hacer a apropiarlo. Y esa misma noche vinieron a sacarlo todo en el camión grande, la Endesa. Sacaron todo de un viaje. No le dejó ni una cosa aquí nosotros. Está la luz ahí, que dentro hay en una casa nomás. Yo no tengo luz. Endesa no lo ha dado ni un derecho, ni una cosa. Por lo tanto, pueden decir la gente. Por eso nosotros no odiamos la represa, la Endesa. No lo ha dado beneficio a cierta persona nomás. El envase de Ralco sacaron a mucha gente y le dieron una miseria de plata. Negociaron su tierra por 500.000 pesos y más le ofrecieron una casa. Y con eso se fueron. Y esa gente ahora ya no tienen plata. Solamente tienen la casa y esa gente que está mal ahora no tiene nada, no tienen animales. Ahí estafaron a harta gente. Le empezaron a meter miedo y después militarizaron el lugar, andaban militares por todas partes. Aquí el alcalde no, cero apoyo, porque ahora no, cuando construye una central se desaparecen ellos, se protegen con puro policía. Nosotros aquí no somos personas que seamos peligrosas. ¿Para qué tanto policía aquí en el Alto Biobío? Por eso yo no entiendo. Si está cerrado, ¿se puede abrir? Sí, no se puede abrir, pero si está sin el... Nosotros disfrutamos la verana en Cayaqui y ahí están, nosotros vamos a recolectar piñón, para seguir orando para que siga viviendo este río. Algunos dejaron ahí nomás.
construyeron ahí, lo desarmaron toda la otra casa que estaba aquí, de pura madera, hecho por los nuestros. Le paí en Tamú, en Tulpi, en Mapú, veía más chumble en Chipi, en Capay, en el Mato, que Capay, en el Quimpe, en el Mesh, en el Peto, en el Mesh, árboles, en la tierra, en Mapú, tanto era nuestro. Lo nuestro que teníamos aquí, nosotros viajábamos con el caballo, con toda confianza, feliz, con los niños, con el papá que estábamos por aquí nosotros, de chico lo crecimos, y ahora está todo apropiado. ¿Y quién lo hizo esto? Tiene que ser los de mismo que está apropiándose acá. No pueden apropiarse de esta tierra, son de nuestro, para dejar un recuerdo de los niños que están creciendo. Que nuestro tío, nuestra tía dejaron todo, mire, se ven los platos, se ven la ollita, lo desarmaron, lo botaron todo, ¿quién más? Los viejitos están muertos. Y esta cosa era árboles que estaba aquí, pero ellos lo cortaron todo, lo cortaron todo. Y ahí hicieron una cosecha de eucalipto, vinieron a plantar y esta es una tierra sagrada. No, ahora la Villa Ralco. Y también los empresarios que viven en Villa Ralco se apropiaron de todas las aguas que hoy en día deberíamos tener nosotros. No tenemos agua en Cayaque por esta planta. Esta planta mata los árboles nativos y mata la vertiente, mata el río, mata todo. Debíamos tener esa conservación de los antepasados y ahora no lo tenemos, todos fuimos contra, sin valores, los mapuches mayoría. Hay mucho que quejar aquí en la comunidad de Cayaqui, en la comunidad de Maya, con el ejemplo de Trapa, y aquí la gente entregaron todo, entonces ahora no hayan qué hacer. ¿Qué van a reclamar? Entregaron toda su tierra algunos, que no tuvieron valores. Esa es la forma que estamos nosotros aquí. Algunos defienden sus derechos porque les interesan la plata, porque no sabemos pensar los derechos, nuestros derechos pasados. Entonces ahí no tiene fuerza la gente. No hay unidad. Cada uno manda su pedazo de tierra. Antes era todo unido, la gente era la comunidad. Todo defendía cada uno su derecho. Y era escuchado. El gobierno militar empezó a separar a la gente y diga la ley, andaban metiendo miedo y sin organización. Antes la gente era organizada aquí, tenía una cooperativa, organización campesina, y tenía muchos beneficios la gente antes. Y todavía está la cooperativa ahí, pero ya está, murieron los dirigentes y el dirigente que luchaban se fueron por otro camino también. Uno quería vender un cordero, lo iba a vender la cooperativa, pues. Quería vender un chivo y tal como quería vender carbón. Antes había tanta leña aquí y así se beneficiaba la cooperativa. ¿Y eso ya no pasa? Eso ya ahora ya no es escaso, porque ahora ya no queda leña, poca leña. Ayer se me olvidó, rayé tantas zanahorias, se me olvidó prepararlo. Se me quedó en la ralladura, se lo echaron, lo comí al perro ahora. Bueno, no tenía zanahoria, estoy de lavar toda esta verdura. Aquí nosotros fuimos contaminados por la iglesia evangélica. Las niñas pehuenches, todos los niños, las personas jóvenes pierden la cultura, rechazan su cultura, ya no más participación en los guillatunes o pontebón que se haga. No quieren más hablar el idioma mapuche. Porque aquí se puede trabajar con la tierra que nosotros tenemos.
Y hay que enseñarle a los niños igual, seguir trabajando de esa forma. Yo digo la verdad porque ya me ha pasado mucha cosa de gracia este momento, con toda esta lucha del, después del gobierno militar, del gobierno militar. Y nosotros luchamos los derechos, nuestros derechos, nuestra tierra. Ha caído 5 veces presa por tratar de luchar por mi tierra para que no sean destruidos. Nosotros subíamos todos con los animales. Aquí nosotros, antes cuando estaba mi abuelo, veníamos a estar 6 meses, 7 meses acá. Nosotros disfrutábamos toda esta parte y ahora nos da miedo. Nos da miedo de venir aquí porque como cada vez que suben alguna gente muchas veces le pasan casos graves acá. Mira, aquí hicieron, están burlándose de nosotros, de nosotros, y atemorizándonos nosotros. Atemorizando. Están colocando un calvario de piedra, claro. Pero aquí están gente participando de la empresa, de la empresa se está burlando de nosotros. Aquí también asesinan animales, mira la manera que asesinan. Asesinan los animales. Miren lo que hacen para atemorizarlo a nosotros. Para sacarle la fuerza, pero no es bueno y él la hay. Vamos a ver, ¿Qué están atemorizando para que nosotros, para nosotros no entrar en nuestra veranada? De esa forma lo atemorizan. Y también ese maltrato animal deberían rápidamente aquí la municipalidad denunciar. Nos pasaríamos nosotros ahora mismo. Dar denuncia a carabineros. Yo no traje mi teléfono para... Yo el carnet tampoco yo lo dejé allá porque me quedo. Están haciendo concursiones con... ¿Con animales de kayak ese? Sí, este. Con espirituales males, con rituales malos. Mira, este es de león, parece. No es de perro, es de león este, mira. Parece que fuera de león. Levanta, llévame. Veis. Es de puma este, mira. Claro, chéllame. Ah, ya te has hecho. Chéllame, en Namundri. Sí, puma. ¿Qué es el animal sagrado mapuche, no? Sí, mapuche, sí, este de puma. Lo mataron igual aquí. El peñe. Peñe, para usted no corro la miel. Este vinieron a hacer, no sé qué cosa aquí. Ah, te vayan a chémle el lote, ahí chémle a ti. Chemo, ¿verdad que chemo está la chemo? Ven, me gustan bien, de macho ahí pica la misma vez. Cada un chemo, camulín, hasta ahí me damos yo. Del buen monte, voy a ir a la vez. Ahora están en estudio igual a hacerle daño al río Queuco. Aquí estamos, igual seguimos amenazados por la represa y toda esta parte va a ser inundada de nuevamente. Está amenazada mi tía y mi tío aquí. Aquí son como 40 viviendas. Por eso yo voy a seguir en la lucha, apoyar como sea. Y aquí no va a ser tan fácil de que jueguen con nosotros, así como jugaron con nuestros hermanos de otra parte. Y también estamos dolidos. ¿Qué tiene que venir mandar el otro país y a matar gente porque han matado tantos hermanos mapuche como pehuenche por luchar nuestra cultura, nuestras raíces? ¿Y ustedes quieren llevar el recado para allá? Verán, po. Nosotros haremos lo que podamos que no haga este acá, po. Que no lo saque nosotros como animal, como lo sacaron los otros. Y estamos anunciados nosotros que lo van a sacar aquí, la amenaza. También tuvimos ese encuentro con de allá, diferentes países, Suiza, Suecia, parece que está en Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania, tuvimos aquí esa visita. ¿Qué sacamos? Nunca tuvimos respuesta. Ojalá en este momento la mien tengamos alguna respuesta, alguna queja fuerte, que se entere los países que están sobre de Chile aquí, lo que quieren hacer.
¿Cómo lo van a estar dejando midiendo el agua? ¿Qué van a hacer con tanta represa sobre de sí? Póngale que se revienta, ese será que van a hacer el acabo mundo ellos, el hombre. Bueno, chao, no hay quien te le pague bueno mapo. Incane no aguanto con ol, con pan ol, pugañé, con le pale que ñeque pugañé, huemnen tol, con pa, la huet mu que pal manda alguien pa linchi, la huet mu ta monela y mapu. Le pido al río, le pido al pehuen del volcán, del Cayaquén, y también Chodohuecurahue, que me siga fortaleciendo, apoyándome en la lucha y ayudándome, dándome fuerza. Incane y mu y monten veme si inale ni como que dungo che y que chero aquí do amgen inchin el no po un buen uchao do amule el dungo che dungon ñamno el che dungon veiten che ngilla tulen che ponte ven tulen muda y mu amno el ngilliu amno el murke cachilla cabe mongei leuvo mongei ko marichuo inche inca que imapu chuchi hueda que ya na tan huente upa no linchemo inca ne ima punche al que tu ne ima no chachao cheu con amun kidu amulan yeno yeneno kidu mapu te rupumo yo akin tu yolen inyi tan no upa tunche com kim ni tan no wanto na tu bueno lelo tu aplem li ka chiplem li kai men kam yau men kai kam kame yau lim tan piuke Eiman kemera kidom, Eiman nawentu na Eiman kai. Cheu kuna muliman, kitu kintu lau la Eiman, bij plem likwana. Bij plem likwana. Mau idamu, at kintu na Eiman, toa plem li, ma pumu kam li, kintu yol ngeman. Pero kimangin intam ra kidom, kemea wanta Eiman, Eiman inkan na Eiman amlen dan yuwan usia umlen. In sekarai, cekidu na nana, cekidu mlen tamu, kitu lelam. Kintu liya lo nincha sya umlen luwenu, nyaw lo nincha ukun amu, kidu nyaw lelam.